Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata. Estamos aquí en Pueblo... Pueblo Vestura, mira, mira, justo hemos saltado ahí. Pueblo Vestura. Y vamos a enfrentar hoy, en principio, al quinto líder de gimnasio. Líder de gimnasio de tipo normal. Vamos para adentro, ¿no? Vamos para adentro, vamos. ¿Y para qué vamos a esperar, no? He preparado ya el equipo de cara al gimnasio, he quitado los Pokémon que tenía bajo nivel y que no me interesaban, ¿no? Y que realmente los estaba subiendo simplemente durante la historia. Y me he puesto ya un equipo de verdad. Ojo, va a haber combate contra Mencía. Ojo. ¡Hombre! He visto entrar en el gimnasio desde lejos y he venido corriendo toda mecha para saludar. Perdona que no pudiera combatir contra ti en el gimnasio, no me lo tengas en cuenta. No me mires así, no te he perseguido para echar un combate ahora que me viene mejor. No soy tan cansina. Aunque bueno, también te digo una cosa. No se me caen los anillos si quieres estar una hora, ¿eh? Así que combatir ese combate. Venga. Bueno. Qué bien que me quedé con el mono otra vez y no he parado de darle vueltas. ¿Qué Pokémon sería lo mejor para enfrentarme a ti? A ver... Un momento, que tengo que pensar que voy a sacar a combatir. Mientras tanto aprovecho para enfrentar este gimnasio, ¿te parece? Vale, me voy a enfrentar a la Mencía después del gimnasio. Ok. Bueno, el equipo que he dejado es este. Vale, pues a todos los que es tipo normal, tenemos a Lurkwurl que es acero, resiste ataques de normal. Knuckle Stack también tipo roca, Clau tipo roca también resisten. Clotsire es Clotsire, y es que la Virgen es el inicial. Y Metaduro. Bienvenido al gimnasio de Pueblo Mestura. Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. Ok. ¿Quieres desafiar al líder de gimnasio Laurea? No, debes aprobar primero el examen de gimnasio. Y te estarás preguntando en qué consiste. Muy sencillo, pedir una comanda secreta. Para probar debes ir al Mesón El Tesoro, el establecimiento más popular de Pueblo Mestura, y pedir la susodicha comanda secreta. En este momento hay otros tres aspirantes además de ti haciendo el examen de gimnasio. Se os proporcionará a todos una pista distinta sobre la comanda secreta. Tendréis que enfrentaros en combate y el que pierda deberá revelar su pista al vencedor. Una vez reunidas las pistas, cada aspirante deberá pedirle al camarero la comanda secreta en el Mesón del Tesoro. Y de entre todos, quien logre recibir la correcta, obtendrá el aprobado. Su pista es la siguiente. A gusto del cliente habitual. No entiendo nada. A gusto del cliente habitual. Te recomiendo que hables con algún cliente asiduo del Mesón. ¿Vale? No sé, no sé qué... No sé qué pista es esta, la verdad, no entiendo. No sé si ahora al hablar con alguno me va a servir para algo, supongo. A ver, el Mesón estaba aquí, ¿no? Vale, por ahí don. A ver, algún cliente habitual. ¿Tú no eres un cliente habitual de esto o qué? No, tú estabas hablando de los tres tipos. No, si yo ya hablé con la gente de aquí. Pero, ¿a esto se puede entrar o qué? A ver. Está realizando el examen, aquí puedes pedir la comanda secreta. Ah, pero podemos ir por dentro del... Vale, vale, como los interiores normalmente no se pueden ver. Vale, este sí se puede ver, vale, 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 vale. Bienvenido al Mesón, el tesoro, ¿te apetece tomar algo? Bueno, estás haciendo el examen de gimnasio, ¿verdad? ¿Has reunido ya todas las piezas sobre la comanda secreta del Mesón? No. Todavía no. En ese caso te tomo nota, ¿qué va a ser? Vale, aquí están las opciones. Onigiris a la parrilla, pescadito frito, croquetas, tortilla o huevos rotos. No, 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 pero no quiero hacer esto. ¿Pero esto qué es? Pero esto no... Gracias, te habrás equivocado en algún detalle, inténtalo de nuevo. Ya, pero sé que yo no quería hacer la comanda secreta, no sé por qué no me ha dejado cancelar. Venga, Gormet, tía. Gormet, ¿quieres el nombre del encolón? A ver, ¿qué dicen por aquí? Está claro que como aquí no vas a comer en ningún sitio. ¿Puedes centrar en la cámara? A ver, ¿puedo centrar en la cámara? No, no se centra. Pero creo que aquí es posible cambiar el estereotipo de los Pokémon. Y además la comida está para chuparse los dedos. Déjame un segundo que estoy probando a ver si puedo... No encuentro forma de... No encuentro forma de... De ponerme en la cámara. He oído que el Mesón del Tesoro guarda alguna que otra sorpresa escondida. Yo voy a intentar centrarla... Ahí. ¡Ojo! ¿Una comanda secreta dices? No sé de qué me hablas. ¿Por qué tiene pinta de que este es el líder? ¿Eres cliente habitual? Ahora que lo dice, la verdad es que vengo mucho por aquí, sí.
¿Estás haciendo el examen de gimnasio por casualidad? Una cosa te diré, pues. Un chorrito de limón no le vendría nada mal a este plato. Le diría un toque fresco y ya estaría perfecto. Vale, limón. Pero que no estoy hablando con este, hijo. Ah, vale, que este no tiene diálogo, perdón. Perdón. Buenísimo. Pues subo. Por aquí, ¿no? Perdón. Pero no subes por aquí. ¿Cómo subo? ¿Hola? ¿Por qué no sube por aquí? Pero... Pero, ¿y con quién más interactúo? Si no hay nadie más para interactuar aquí. Me estoy rayando. Me ha dicho limón, pero ¿y qué quieres que pida yo aquí con limón? Pues hay un montón de opciones aquí. Oye, no me estoy enterando de esto. ¿No puedo subir arriba? O yo no estoy encontrando la forma de subir, o no entiendo nada. Limón, ¿a qué le vas a echar limón? Pues al pescado le vas a echar limón, ¿qué le vas a echar si no? Comensales. Ese tío es uno. El pescado frito. Fuego bajo, güey. Limón. Pero esto va. Esto es un triple, ¿eh? Me habré equivocado en algún detalle. Amigo, es que no sé cómo acceder a la parte de arriba, que es donde entiendo que tengo que hablar con el resto. O con quién tengo que hablar aquí, es que no entiendo nada. No entiendo nada, tío. Esto no me da información, ¿no? Como aquí no vas a comer en ningún sitio. Aquí se puede cambiar el teletipo de los Pokémon, ya. ¿Y qué hago yo con esto? Aquí no puedo montar en Coraidon. ¿Y cómo subo? Vamos a ver, esto tiene que estar pensado para subir, no me jodas. ¿Está abierto? Me voy a ir de aquí. Me voy a ir de aquí, no sé, aquí tiene que haber, o hay gente en el pueblo que me da información, o yo no entiendo nada, ¿sabes? No entiendo. ¿Quién me da información? Hola, voy a superar el gimnasio. Es que están aquí, tío, los niños estos, están aquí, están fuera del mesón este, tío. Venga, sí, te voy a dar mi pista, anda por ahí. Vale, la pista era gusto del cliente habitual. Ya hemos visto que el cliente habitual lo que quiere es limón. No sé qué más cosas querrá. Vale, tiene un gunsos. Vamos a pelear aquí en medio de la plaza con gente delante. Por mí bien, ¿eh? Vale, doble patada de gunsos, golpe crítico. Sin crítico también lo habría matado dos. Vale. ¿Qué más tiene, niña? Mira, ahí está el Tauros, ahí está el Tauros loco. ¿Qué más hay ahí? Ahora sube de nivel, perfecto. Un Grident. Pokémon tanque el Grident, pero... Que tiene que morir también. Tiene que morir de una doble patada. Pues no muere de una. Sí va a morir de dos, pero vamos a ver qué me hace. ¡Contraataque! ¡Cuidado! Menuda hostia, peor el Grident. Vale, a ver, lo bueno es que creo que podré curar antes de entrar aquí. Sí, puedo curar cuando quiera, si estoy fuera de... No estoy en la prueba de gimnasio. La prueba de gimnasio es simplemente ir a decirle la comanda cuando lo sepa. Vale, pista. Ojalá pudiéramos intercambiar pistas al igual que lo hacemos con Pokémon. Ya, pero no funciona así, chica. Pero no te quedes ahí, dime cosas. Un intruso en la heladería. ¿Qué? A todo esto me voy a quitar el mal sabor de boca de la rata con un ricolado. ¿La heladería es esta? No quiero ver Croy Griden, tío, si estoy yo mirando a la chica esta. Al ricolado, ¿te apetece uno? Un intruso en la heladería. Hombre, yo he visto las cosas de la comanda y no he visto ninguna que se parezca a esto. Aquí hay un Grident, pero...
No puedo hablar con la niña esta. Bueno, me está rayando muchísimo esto, ¿eh? Me he cambiado a Tauro, por cierto. Pues se me ha rayado otro. No, si es que la heladería es esta. Detrás de la heladería no hay nada. Helado. Ah, que esto también es otra heladería. Ah, claro, pero me ofreces onigiris a la parrilla. Vale. Joder. Tío, ¿por qué te ponen dos heladerías al lado? Porque esto no será. No, no, estos son crepes, claro, esto es diferente. Oh, joder, la heladería era esta. Vale, onigiris a la parrilla y limón. Vale, eso es información que ya tenemos. Vamos a buscar más estudiantes. Aquí no veo ninguno. Allí. Hola. A ver, es que el Orzhuo realmente no tiene nada de tipo lucha, tío. Pero venga, vamos a ponerlo igual. Venga. ¿Tienes una pista? Sí, sí. Sí, tengo una pista y no te la voy a dar. Estudiante Toñi. Va a sacar un Ursaring. Vale, que intente el Ursaring hacerme una cuchillada. Intente. Vamos con cabeza de hierro. Toma rápidos. Vale, no le quita ni la mitad de la vida. Voy a tener que golpear varias veces. Me baja la evasión. Creo que me da igual. Creo que me da igual porque no creo que me haga un ataque de menos de 100 de precisión. Camaradería, ¿qué hacía? Me baja el ataque. Yo creo que igualmente lo mato, cabezazo y fuera. Vale, combate fácil. Listo. Hostia, no me jodas que se me ha quedado. Se me ha quedado parado el tiempo de grabación. Qué bien. Qué maravilla. Una penumbra rodeada de escaleras. ¿Tú has visto algo así en este pueblo? Porque a mí no me suena de nada. Esto de aquí, ¿no? Hombre, es esto de aquí, claramente. ¿Pero aquí puedo interactuar? Hay una inscripción ahí dentro. No se lee muy bien, pero se ha escrito la palabra llamarada. Vale. Solo me falta una cosa entonces. El número de comensales, ¿no? Tenemos que es onigiris a la parrilla, que es limón. Tenemos que es llamarada, el punto de... del fuego. Y nos falta el número de comensales. Ya esto es fuera del pueblo. Vamos a mirar por aquí. Bueno, se me está grabando el episodio. Lo que pasa es que no... No sé cuánto tiempo llevo. No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Voy a seguir jugando. Ahora después me preocuparé por eso. Tú también estás haciendo el examen, ¿verdad? A ver qué pista te han dado. A ver, a ver. ¿De dónde Fidel te desafía? Dance Pars. Vale. Nivel 34, cabeza de hierro. Bueno, el Dance Pars va a aguantarme 3 por lo menos, ¿eh? Sí. Vale, se ha amedrentado. Bien. Vamos con otra. Se quedó en rojo. A ver, a ver, a ver. Taladradora. Uy, amigo. Que resisto tierra. Lo siento, Dance Pars, amigo. Cabeza de hierro y fuera. Resisto no, soy inmune. De hecho, gano punto de salud si me haces un ataque tipo tierra. Vale, tú, crack, dame la última pista. Oh, se sorprende. Y pierde de verdad su pista, si no recuerdo mal. Efectivamente, dame la pista. La voz del Pokémon pájaro azul. Me tiene tan intrigado que no he podido concentrarme en el combate. ¿Qué? ¿Qué? Voy a curar, ¿vale? La voz del Pokémon pájaro azul. No entiendo nada. Pero es que no entiendo absolutamente nada. ¿Qué está hablando? No sé. No sé, es que no tengo ni idea.
Vamos a buscar por aquí. No sé si se está refiriendo a Squawkabilly, al Squawkabilly de pelaje azul. Pero yo no he visto ninguno por aquí. Ah, mira, aquí está. No te pierdas a mi Squawkabilly, es lo más parlachín. A ver. Parlanchín, parlanchín. Mira, sé que es adorable, enseñarle palabras está tirado. Tirado, tirado. Pa dos, vale. Pues yo diría que lo tenemos, ¿eh? Yo diría en principio que lo tenemos. Vale, voy a hacer un corte aquí, chicos, para comprobar cuánto tiempo llevo de episodio. Así que corto, vuelvo, rápido. Efectivamente se estaba grabando todo bien, llevaba mitad de episodio. Vamos a seguir, tío, pero es que, claro, llevaba mitad de episodio, pero se me había parado el temporizador y no sabía cuánto llevaba. Vale, yo diría que lo tenemos, ¿eh? Bueno, estás haciendo... Sí, que sí. Me casa de desgraciado. Pide la comanda secreta. Vale. Te tomo nota. Va a ser Onigiris a la parrilla. Pa' dos, como diría Squawkabilly. El fuego alto, estilo llamarada. Y con limón. Marchando. Sí, esto ya sí, ¿eh? Antes se ponía la pantalla negra. Marchando unos onigiris a la parrilla para dos, estilo llamarada y con un chorrito de limón. Oído cocina. Onigiris para dos, estilo llamarada y con limón. Rum. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la gente que había ahí? Enhorabuena por probar el examen de gimnasio. Te enseñaré derecho a retar a nuestro líder. Mucha suerte. Dame un toque cuando lo tengas todo listo. ¿Era gente fake y por eso no podía subir yo ahí o qué? No entiendo nada. Bueno, a ver, ¿estamos listos? Yo creo que sí, la verdad. Como mucho, vamos a echar un vistazo a objetos. Que seguramente tenga por ahí algún objeto que me sea interesante para tener. Por ejemplo, el amuleto puro se lo podemos dar al Tauros. Por cierto, Pau no lo he puesto primero porque lo tenemos a mucho nivel y segundo porque es una mierda. Hablando claro, es una mierda. Chaleco asalto sube la defensa especial si no haces ataques de estado. Con Orzbot, por ejemplo, pues no tenemos ningún ataque de estado, así que mira, pues se lo vamos a poner. De todas formas, los de tipo normal no me van a atacar por... no me van a atacar por lo especial, la verdad. Ni de coña. Aquí tenemos la piedra dura. Bueno, le he puesto la garra rápida al Knuckle Stack. Sí, yo creo que va a ir bien eso. Aunque también podría ponerle... Podría poner la piedra dura y la garra rápida al Orzhubon, aunque Orzhubon no es lento. Está muy bien así. Está muy bien así. Listo. Pues vamos. ¿Es enfrentado a la idea de girarse un Laureano, el oficinista extraordinario? Sí, ese que está ahí sentado a la barra. En tal caso, dirige a la arena de combate. Laureano, te toca. Hostia, se parece al... Al Kauna este de Alola. ¿Cómo se llamaba? Era de... ¿Denio? ¿Era Denio? Creo que era Denio el nombre. El Kauna de Alola, que es tipo siniestro. Se parece, ¿eh? Tiene un toque así el diseño. Hola, yo soy Laureano y desempeño labores de líder de gimnasio en Pueblo Vestura. Enhorabuena por haber aprobado el examen. Por cierto, aquí todo le sale rico, no solo los onigiris. Deberías probar los otros platos. Pero no lo olvidemos hablando a mi superiora, se enfadará. Vamos a lo que nos toca. ¿Quién es tu superiora? Pero el tío no suelta el maletín para combatir. Por la presente yo, Laureano, te emplazo en combate Pokémon ahora mismo. ¡Ojo! ¡Líder de gimnasio Laureano te desafía! Vale, saca un Komala. Vale. ¿Un combate para bajar la comida? Bueno, vale, pero sin pasarse. Nivel 34-35 debe andar, ¿eh? Vale, 35. Vale, estamos a nivel, ¿eh? Con Tauros, por ejemplo, estamos a nivel. Vale, me lo cargo de una, perfecto. Perfecto, Tauros. Muy bien, Tauros. Tauros mete muchísimo. Buena lección. Ahí está el Tauros loco. Ok, ¿qué más tenemos? Claus sube de nivel, perfecto.
¡The Dance Pars! ¡Evolución de Dance Pars! ¡Evolución de Dance Pars, amigos! ¡Evolución de Dance Pars! Ha llegado, ¿eh? Años y años y años después ha llegado la evolución de Dance Pars. ¿Cómo es? ¿Es un dragón o qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, hombre, Dance Pars de... ¡Sacarle un dragón, hombre! ¡Dance Pars de... Dance Pars merecía ser un dragón! No, eso, ¿qué es eso? Enfócame al... ¿Qué es eso? Se ha alargado, le ha salido como medio cuerpo más. ¿Qué es eso? Ay, 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 Dance Pars, ¿qué han hecho contigo? ¿Qué te han hecho, Dance Pars? Bueno, le hemos quitado mitad de vida, me ha paralizado, cosa que me molesta. Me molesta, pero creo que tampoco mucho, ¿eh? No te vas a quedar paralizado, ¿no, Tautos? A la dragona, cuidado que soy fuego. Me ha quitado mitad de vida y se queda paralizado, tío. Vale, me ha quitado exactamente 48 PS. Tengo 54. En principio no me mata, no soy el que me haga crítico. Si no me hace crítico, no me va a matar. Me quedo paralizado el primer turno para no golpearle y matarlo. Y... me hace crítico en el segundo para matarme. Maravilloso. Creo que vamos a ir con Earthworm porque está haciendo taladradora. Y con mucho tendrá algún ataque por ahí de tipo normal, que tampoco me va a hacer mucho daño. No. Con Earthworm creo que lo hacemos. Cabeza de hierro. Vale. Oh, yes. Se amedrenta el Dudonspars. Dadanspars. Será Dadanspars, ¿no? Si es Dadanspars. Será Dadanspars. Qué horror, ¿no? Qué horror. Mira que se podía hacer algo guapo con este Pokémon. Qué horror. Qué horror, tío. Bueno, le queda para terminar un Staraptor. Vale, que Staraptor ya de por sí es normal. Es un normal volador. Es un normal volador. Pero claro, va a hacer el lateral cristalización y va a ser normal puro. ¿Qué le podemos hacer al Staraptor? Podría quedarme con Earthworm y hacerle antiaéreo. Podría sacar a Clauf. No, bueno, no he dicho antiaéreo, no, cabeza de hierro, porque va a ser tipo normal. No va a hacer nada de tipo tierra. Clavos está protegido de críticos. Staraptor me va a golpear volador, pero Staraptor puede tener ataque de tipo lucha. Puede y probablemente va a tener ataque de tipo lucha. También es verdad que estábamos jugando esto sin cambiar Pokémon, así que no voy a cambiar de Pokémon. En fin, mejor esto estar explotado por el jefe de turno. Es verdad que estábamos jugando los combates estos sin hacer cambios. Manteniendo mi Pokémon, y ahora, si quiero cambiar, puedo cambiar en este turno. Me intimida el Staraptor, claro, no había caído yo en la intimidación del Staraptor. Me va a hacer algo de tipo lucha casi, casi seguro, ¿eh? ¿Te saco el Cloudshire o qué? Te puedo sacar a Cloudshire y tirarte de pollo nocivas. Defensa física de Cloudshire. Menos que la defensa especial. Pero igualmente, yo creo que me va a atacar con lucha, ¿eh? Yo creo que me va a atacar con lucha, creo que va a ser un buen cambio. Y después, como mucho, pues me va a atacar con algún ataque volador, pero no me va a tener nada así super eficaz para hacerme. Oye, vaya, no está mal, este peso no vas a ganar. Venga, Laureano, échale ganas, que tú sabes hacerlo mucho mejor, hombre. Cliente es algo que espera un plato fuerte, no los excepciones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tú? ¡Ánimo los dos! De repente ha llegado gente aquí a animar. Dicen que el cliente siempre tiene la razón. Habrá que darle lo que piden. ¿Pero esto qué es, tío? Me dieron el combate. Vale, va a tener que cristalizar a normal, ¿no? Eres el líder de tipo normal, no me hagas nada raro. No me saques un extractor de... psíquico. Nada, normal. Debía ser normal. Vale. Lástima que ejecutar técnica no me convierta en ejecutivo, pero es lo que hay. Con tu permiso. Imagen. Cuidado que imagen mete duro, eh. Cuidado que imagen mete una buena hostia. Vale. Vale, cuidado con el Staraptor, eh. Le voy a aguantar otra imagen. Yo creo que lo vamos a tirar una puya encima, eh.
No tiene nada de lucha, tío. Es que si no tiene nada de lucha, te cambio de Pokémon ahora mismo, ¿eh? Uf. No va a tener la boca Harold estar todo este, güey. Vale, agradezco que no lo haya envenenado, porque si no la imagen me habría metido el doble. Si me vas a estar atacando así, te saco el Clough, ¿eh? Y tanto que te saco el Clough. Vamos a ver. Clough, aguantas la imagen. Wow, golpe aéreo. Lo aguantas de sobra. ¿Y ahora qué le podemos meter? Pues tumba rocas son 60, más estables 90. Y genera aquí son 80, los dos son neutros. Terra cristalizamos y tumba rocas. Le va a meter 90 de potencia, más el stab de la terra cristalización. Le va a meter una buena hostia. Si no falla, que tiene 95 de precisión. Bueno, y si no es más rápido y me hace de repente una boca jarro y me destroza. Yo es que he estado pensando en la boca jarro de Staraptor. Es un ataque que suele tener. Ah, pero este Staraptor no tiene boca jarro, tío. Vale, resistimos bien la imagen. Tumba rocas. Meter una buena hostia. Vale, Clau. Oh, yes. Vale, bajamos además la velocidad. Y sinceramente lo voy a atacar con un tijera X que tiene 100 de precisión. Somos más rápidos porque le hemos bajado la velocidad. Y ganamos el combate, chicos. Solo con una baja. Y ha sido una baja porque me he comido un crítico. Si no, lo habríamos hecho limpio. Me estoy sonando los mocos, ¿vale? Y de postre, una derrota. Vale, chicos, quinta medalla de gimnasio, ¿eh? Me gusta. La medalla que desbloquea los Ultra Balls, ¿no? Pues es una fuerza fuera de lo común, se lee la estupefacción en mi rostro. O me ha ganado, tendría que entregarte la medalla de turno. Pero tanto como a ti me habértelo pedido, ¿te apetece comer conmigo? ¿Qué? Ya, le gusta comer a este, al laureano. Con 5 medallas en tu inventario resulta más fácil atrapar Pokémon de hasta nivel 45. Incluso te hacen caso cuando les dices algo. Por cierto, toma esto, tienes buena presencia, así que quizá no te haga ni falta, pero acéptalo. Imagen. Bien, ¿eh? Aquí todo está rico y sabe lo que tiene que saber. Es lo normal, ¿no? No te preocupes por la cuenta, que invito yo. Para algo trabajo. Atentamente, me despido. No ha estado mal el laureano este. No ha estado mal. Ojo, y ahora íbamos a combatir contra Mencía, cuidado, ¿eh? La nueva de gimnasio Taber, te felicito. Ayer me ha comentado la existencia de cierto entrenador muy particular. He de suponer que se trata de ti. Por la esplendorosa fuerza que posees, ¿a quién si no se referiría? Me he tomado la libertad de presenciar tu último combate y los hechos hablan por sí solos. Si continuas a este ritmo, tardarás en entrenar a tu alcance el rango de campeón. En algún momento del futuro cercano te tantearé para una posible incorporación a la liga. ¿What? Me quiere incorporar a la liga. ¡Ojo! Ya sé los Pokémon que voy a sacar. Y además he visto tu combate en la arena, que lo sepas. No sé cómo lo haces, pero es que mejoras a la velocidad de la luz. Dichos son los ojos, campeona Mencía. ¿Pero qué hace aquí la Super hablando con José Ángel? Me ha llamado Super. ¿Cómo? Espera, ¿me está diciendo que me he olvidado de decírtelo? Todos quieren ser como ella porque está incluso por encima de aquellos entrenadores con rango de campeón. Es Ágita, la Super campeona. Por el concepto a la par que el del presidente de la Liga Pokémon. ¿Pero no me dijo que estaba tan liada que no le daba la vida para inspeccionar los gimnasios? Esta es sin duda una ocasión excepcional. Estoy buscando activamente jóvenes promesas rebosantes de potencial para reclutarlas. ¡Hala! Pero si ya era famoso. Pero oiga, aunque sea la Super, le recuerdo que fui yo quien supo ver el talento que tenía José Ángel, ¿eh? No me lo voy a acaparar. No sé que eres popular. Por cierto, que teníamos a programar un combate de Pokémon, que no me he olvidado. Con tanta chachara se me ha echado tiempo encima. Venga, enfrentémonos ya. Era campeón vencida. ¿Eh? ¿Qué pasa? Sería bueno para mí poder presenciar vuestro combate, si nos molestes, claro. Por mí estupendo. ¿A ti te parece bien? Sí. Me alegro de oír eso. Estoy deseando ver vuestras técnicas de ataque y defensa en plena acción. Y ahora sin más dilación. Sí, pero me curáis, ¿no? ¿Curáis, no? ¿Dónde vamos a combatir? ¿Dentro del restaurante?
O en medio del campo. De repente lluvia, ¿eh? Déjame que te recuerde cómo funciona la cosa, por si se te ha olvidado ya. Visitar los gimnasios y reunir sus medallas no es más que el primer paso. Considéralo la llave que te abrirá las puertas a los rivales más fuertes a los que alguien se puede enfrentar. El pináculo de los entrenadores. La Liga Pokémon, para ser exactos. Entonces se halla justo al noroeste de Ciudad Meseta. La Liga Pokémon es la cuna de los campeones, donde se distinguen los mejores entrenadores. Al reunir las 8 medallas tendrás derecho a presentarte un examen, y si lo pruebas, darás un paso de convertirte en campeón. Eso sí, antes de cantar victoria te las verás contra la mejor examinadora que te puedas imaginar. ¿Y qué mejor forma de prepararte mentalmente para ese combate que practicar conmigo? Es un lugar ideal, vamos, enfrente a... No te precipites, campeón vencida. Te puedes superar al gimnasio porque cuando José Ángel estarás cansados. Ah, gracias. Qué cabeza la mía, ando tan acelerada que se me había pasado por completo. Ahora que la supera curado tu Pokémon, yo creo que ya está listo, ¿no? Prepárate para una buena, aporta un combate productivo. A ver, yo llevo el equipo para enfrentarme al gimnasio tipo normal, no llevo mi mejor equipo. O no llevo los Pokémon que más me gustan, pero bueno, da igual. Llevo ya media hora de episodio, pero no sé, voy a seguir, es que esto me ha venido aquí de seguido. Hostia, qué guapo, tío, la luna llena, la lluvia... Y me abre con un Lycanroc, para empezar, tipo roca. No te pongas nervioso porque la super nos está mirando, relájate y disfruta del combate. Vale, Tauros es neutro al... Es neutro al roca, ¿eh? Y le podemos meter una doble patada, que es súper eficaz. Vamos. Otro Pokémon tiene. Vale, no me quita mucho la roca veloz. ¡Ah! Va a aguantarla, ¿eh? A no ser que haga el crítico. No. Pues... Me va a golpear otra vez si me hace roca veloz. Pero luego ya te nos acabamos de llevar, no puede uno descuidarse contigo. No me hace ni recarga. Bueno, me llevo otro golpe, era evidente. Pero por lo menos con esto me voy a subir la velocidad. Vale, vamos a combatir contra Mencía como si fuese un líder de gimnasio o algo. Sin cambio. Es decir, que saque lo que saque, sigo con Tauros. Gumi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué un Gumi al 36? ¿Por qué todavía a estas alturas no tiene esta señora un Sligo? No sé a qué nivel evoluciona Gumi, pero vamos. Yo que sé, un Sligo por lo menos, ¿no? ¡Oh, yes! Ese crítico de segunda, Tauros. Un golpe crítico en el momento más oportuno, es un escándalo la suerte que tienes. Acuérdate, tampoco ha sido muy inteligente sacando un Pokémon en su primera fase. Por muy dragón que sea. Le quedan dos. Le quedan dos y uno es la evolución del Sprigatito. Vale, y el otro es Paumo. Sigo. Paumo, eléctrico lucha. Que por cierto, aquí también podría tener ya un Paumot. Vale, vamos con doble patada. Pum. Una... Y con otro está fuera, golpe crítico. ¿Cómo? Hostia, qué diferencia el crítico del no crítico, ¿no? Vale, me paraliza, pero creo que me da bastante igual, ¿eh? Ahora sufre parálisis, pero... La chispa esa se la vamos a aguantar al Paumo, que es bastante flojo. Y fuera. Aquí podría tener a Paumot, ¿eh? Podría tener la evolución perfectamente. Yo también podría tenerla ya, tío, pero es un método de evolución un poquito raro. Vale, Miuscarada. Miuscarada, evolución de Sprigatito. Evolución final de Sprigatito. Está lloviendo, creo que vamos a salir con Clotsire. Es planta y tendrá un subtipo, seguramente. Siniestro, Hada, no lo sé. A mí me encajaría que el Sprigatito fuese por el Hada, ¿eh? Super, ¿está viendo esto? Me tiene con el Hada. Sí, sí, lo está viendo, está ahí enfrente. Está guapo, ¿eh? Vale, este es siniestro seguro. De todas formas, que yo sepa, siniestro no resiste veneno, así que le puedo meter una puya nociva que se va a comer. Se va a comer un golpe. Voy a tener que cristalizar porque creo que yo también voy a hacerlo. Y va a tener que cristalizar a planta, además. Porque este Sprigatito te la cristalizaba a planta, a no ser que le haya cambiado el teratipo. Vamos, pues ya, si va. Disculpa, me pide tener que cristalizar a mi Pokémon ahí que impresiona a la super. Vale, efectivamente, va a tener que cristalizar, así que me da igual el subtipo que tenga. Porque si no le ha cambiado el teratipo, va a ser planta. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que he dicho que no iba a cambiar de Pokémon y he cambiado de Pokémon. Mira, da igual. Da igual, si me he hecho combate súper fácil, tío.
Podría haber dejado al Tauros y que me habría comido un golpe. Closeye se habría comido un golpe de qué? De un ataque de tipo planta. No, porque un ataque de tipo planta no se habría comido. Y además me habría quitado muy poco. No sé qué me habría hecho, un ataque de tipo siniestro o algo así. Closeye es muy tanque. Closeye es muy tanque y no descartaría que lo mate con un golpe. Una vez derrotado, a ver si eres capaz de aguantar el tipo. Truco floral. Soy neutro a eso. Ah, no, no es muy eficaz. Ah, no, claro, claro, he cristalizado el veneno. Muy nociva. Vale. Bueno, a ver, si hubiese dejado al Tauro, si hubiese cambiado a Clotsire, me habría comido un golpe con Clotsire, pero habría matado al tío este de un golpe. Es que, ya veis. Sí, bueno, me he equivocado, no tendría que haber cambiado. Pero vaya, que no ha sido tampoco esto muy difícil. De momento los combates contra Mencia son bastante sencillos, ¿eh? Y en general casi todos están siendo bastante sencillos. Gente, ahora si fijas más en ti, estás en el candelero. Puede fabricar una nueva MT. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y por qué la he desbloqueado ahora? Porque si te desenvuelves contra alguien de la talla de la campeona Mencia. Me alegra haber sido testigo de un combate tan intenso y emocionante. Si lo has apretado a la enhorabuena es porque he visto el potencial tan enorme que tienes. Ya no me puedo permitir bajar la guardia ni un segundo cuando me enfrento a ti. No sé por qué, pero lo he tenido clarísimo desde el día en que te conocí. Sé que conseguirás hacerte con el rango de campeón. Pero los pocos gimnasios que te quedan será un paseo para ti, te lo digo yo. Vivo igual que ella, estoy seguro de que tienes un gran futuro por delante, así que toma esto. Digamos que es una inversión, por así decirlo. Tera explosión, vale, esta es la MT que me estaban diciendo, ¿no? MT 171, ¿cuántas hay, tío? ¿200 MT o qué? Tera explosión es... Vale, si el usuario saque Tera cristalizado, ataca con la energía de su teratipo. Compara sus valores de ataque y ataque especial para infligir daño con el más alto de los dos. Vale. Cuando un Pokémon se cristaliza el tipo de este movimiento, será igual que su teratipo. Algún día tú y yo nos marcaremos un combate que pasará a la historia, ¿me oyes? Ya lo verás. Así que yo también voy a esforzarme a tope para estar a la altura. Además de la amistad y un apoyo incondicional, ¿percibo también ciertas expectativas? Puede que no sea expectativa, sino que tiene la certeza de que sucederá. Permíteme acompañarte al gimnasio de nuevo. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a ir otra vez al gimnasio? No lo sé. Creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? No sé, igual hay algo ahora al salir de gimnasio. Voy a dejarlo aquí. Chicos, espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! Game over.